buenas tardes, noches, amigos de Ofensiva All The Way. Hoy tenemos un programa muy, muy especial con todos los detalles de la Liga MX Femenil. Adriana, ¿qué más vamos a tener? Tenemos muchas sorpresas y de verdad no se pueden despegar porque tenemos por única ocasión de lo que llamamos del programa invitadas aquí en el estudio. ¿Cómo ven? Las primeras invitadas de Ofensiva All The Way. Más adelante les tendremos todos los detalles y bueno, el atractivo visual según el señor Figue. Hola, buenas tardes y pues bueno, un gusto estar aquí con estos rockstar hasta que se me hace estar con el equipo completo y bueno, vamos a romperla, tenemos unas invitadas de primer nivel y vamos a echarle con todo. Con todo, señores. ¡Bienvenidos a Ofensiva! ¡All the way! Compañeros. Estamos, es ganancia. ¿Cómo estás, Adriana? Gusto verte. Yo estoy muy contenta de regresar, compañeros. Gracias por la oportunidad de haberme perdonado. Ya estoy aquí otra vez con ustedes. A ver, ¿pueden mostrar en la cámara ese balón? Se los voy a mostrar. Porque estoy muy contenta. Aquí les presumo. ¿Dónde estoy? Aquí. Les presumo la firma de la generala de Tigres Femenil. Y a la vuelta está la de Figue. Ahí se ve claramente la firma. La de Bianca y... ¿Dónde está la otra? Ya la perdí. Bueno, Dios vino en modo Figue. Aquí está, la de Hanna. Oye, pues el balón lo vamos a estar rifando si llega a 100 compartidas el día de hoy. ¿Qué? ¿No? Y luego me dicen que por qué no vengo. Bueno, Figueroa ya debe carnes asadas, debe unas caguas, pero aquí Adriana va a rifar el balón. No, va a decir sus redes sociales. No voy a rifar mi balón, pero si quieren saber más de lo que hago y cómo me gané este balón, síganme a Adriana Limón con doble N al final en Instagram y también en Twitter. ¿Cómo la sigue? Yo la sigo totalmente, sí. ¿Ya la sigue? Síganla. ¿Ya tus redes sociales? ¿Doy mis redes sociales o qué? ¿No? Dale, raza, ¿cómo están? Pues bueno, síganme, Enemigol 11 en Twitter, vamos a cotorrearla chido, ya saben, pura garantía de espectáculo. Te tiene bloqueado medio mundo, Figue. Y Kenty Robles, te saludo, Kenty. Señores, por Twitter, C mayúscula guión bajo Morales 86. Ahí estamos desde tempranito, desde que llegamos a la oficina, con todos los datos del fútbol. ¿No trabajas también, o qué? Para... Desde las 9 de la mañana ya estamos plantados en la oficina. Después de hora 20 de camino desde la capital de México, García, Nuevo León, ahí estamos. Muy bien, pues señores, qué bueno que ya estamos juntos. ¿Cómo vieron la jornada 15? Pues llena de muchas sorpresas, me hicieron perder la quiniela a dos equipos que, ay, no, hombre. Dilos, ¿qué equipos? Pues mira, yo le aposté a Santos y me dejó bien mal. A todos. Sí, totalmente. No, hombre. Y también Chivas. Me dejó en la quiniela. Yo siempre apuesto que va a perder Chivas, siempre le apuesto. El que me hizo quedar bien mal. ¿Quién tiene bloqueado de ahí? ¿Por qué le apuestas a que va a perder? No, nadie me tiene bloqueado. Soy amigo de los chivarmanos, de los minervos. Y pues bueno, a mí me quedaron mal varios equipos, entre ellos el Cruz Azul de mi corazón. Desde la cuna. ¡Ay, Dios! El Cruz Azul. No, es que siempre digo que la va a cruzazulear y no la cruzazulea. Algo está pasando, pero bueno. Esperemos se me cumpla. Vamos con los equipos regios. Primeramente, las Rayadas, que derrotaron al equipo de San Luis, compañeros. ¿Cómo vieron el partido? Creo yo que van a decir que siempre digo lo mismo, pero se ve cada vez la mano de Eva Espejo, pero en la sintonía de las jugadoras y con un resultado que muchos lo teníamos pronosticado a favor de Rayados, Adriana. Yo la verdad es que ahí le había puesto un 3-1, digo, Atlético me medio falló un poquito, pero pues obviamente ya sabíamos que iba a ganar las Rayadas, ahí en el minuto 11 que fue el gol de Desiree, a ver, vamos a hacer una plana de Desiree Monsiváis. Con su gol número 107, ¿quién? Ya la goleadora histórica. ¿Quién? Desiree. Eso. Oh. Lo repetí primero en la mente. Bien. Oye, ¿qué gol fue de decir? Venga. Ya no voy a venir. No, hombre, otra vez. No le des pretextos, compadre. Bueno, y después de ahí en el minuto 23 tuvimos al de Diana Evangelista. Fíjate que me he visto hacer de esa clase de goles yo, en serio, pero con la izquierda, con la derecha nomás no. ¿En el FIFA? También, bueno, más o menos. En sus sueños. También, pero siempre me sueño que hago esos golazos, pero no, pues bueno. Nada más de sueño, compadre, porque, pues no creo. No, la verdad, no, con la derecha no. Tenemos pruebas de que no es así. No, yo no les he visto esas pruebas. Bueno, disculpa, pero bueno, te las voy a mostrar. ¿Quién más metió el otro gol? En el 54, Yamile Franco, sí. También he hecho esos goles.
también. Ay, no. Sí, bueno, pues no les voy a mentir a mi gente, ustedes me conocen, yo no les voy a mentir, la neta yo se los digo, pero bueno, qué golazo se aventó Yamile Franco. Ustedes saben que la mitad de lo que dice este señor es mentira. Entonces, pues no, bueno. Pues, mira, nuestras invitadas ya, de tenerte en un pedestal, ya ahora sí te les pusiste gacho. No, pura calidad. Oigan, sabe. Y hablando también de las Rayadas, hay unas declaraciones de parte de Eva Espejo y nos cuenta qué objetivos y qué motivación tiene Rayadas. Mira, yo mejor se las platico. Dice Eva Espejo que a pesar de los resultados y que van en el segundo lugar de la tabla general, que ella no se confía de cara a la liguilla. Faltan dos partidos, creo yo, les comentaba al inicio del programa, compañeros, que se está viendo muy bien el estilo de juego que está teniendo la directora técnica con el equipo de Rayadas y sobre todo a mí me gusta mucho eso, que van bien, van en segundo lugar, pero nada de confiarse. No, pues también lo que mencionaba Eva es que querían llegar al segundo lugar, ya lo tienen, entonces ahora pues nada más falta ir afinando unos cuantos detalles y a lo mejor y tengamos otra final regia. Bueno, no sé. ¿Ellas aspiraban al segundo lugar? La pregunta, ¿cuál es lo máximo que pueden aspirar? No creo que aspiraban a segundo lugar, pero entonces, como saben no que Tigres es Tigres, bueno, pero no la misma de Espejo dijo. Con rayadas, por eso, sí, pero yo es creo que ella una, sabe a qué lugar iba a llegar. Políticamente correcta por ¿sí? el momento. Sí, yo no estoy diciendo que no, solamente que el señor hizo Se salió de contexto el comentario. Discúlpenme. Mira, a mí no me están diciendo nada porque yo luego me prendo. Llegó bravo. ¡Sí! Llegó bravo. Ando no mecha viene. Corta. No, trae el balón de la generala que sí, vamos no. a rifar, pero viene con todo, mi amiga. Ya, a ver. Ahora sí, regocíjate. ¿Quién ganó el lunes? Oye. No, ya. Perdón. Dinos, Adriana, ¿quién te dio ese balón? Mis amigas de Dúo Dinámico hicieron ahí una actividad. Y pues tuve la oportunidad de participar y me gané uno de los 10 balones que regalaron. O sea, no dejaron uno para ofensiva. No, pues nada más para que la cambié. O sea, tuviste al Dúo Dinámico y no las invitaste. No las invitaste. Faltaste al programa. Oye, no trajiste pan de muerto. Exactamente. Bueno, ¿y al menos ya le soltaste la invitación a ellas o quieres que lo haga yo? Por favor. No, me te dan de tener bloqueado. Entonces, ¿para qué estás hablando? Porque tú eres la jefa. Espérense, no se te... Vamos no, a es que agárrame porque es que... Vamos a ver los goles de Tigres femenil. Que... Oye, saca la Adriana. Arriba sí. los Tigres. No. Ay, compadre, no te quiso. Me dejó en visto como... Oye. Tigres ganó 2-1. Fin. ¿Fácil? Vamos a ver los goles. Vamos a ver los goles. Espérate, vamos a ver los goles y lo comentamos. Yeah, mira, ¿quién marca ese gol? Por favor, díganme. Belén Cruz, la pollito. Oye, pero ¿vieron el pase que dio María Sánchez, como de 20 metros, tendido al estilo David Beckham, o no lo vieron? Sí, yo lo vi completamente. Digo, no, es que no fue... A ver. Digo, David Beckham porque no fue un globito, fue un balón fuerte a las 8. Pero en ese gol no estaba María Sánchez todavía. Entró después. Fue la del balón, Adriana. Sí, señor. No estaba ahí. ¿Fuiste al partido y no pusiste viste... atención. María Sánchez entró después. Entonces, ¿pero qué me dijeron que sí fue en Twitter? No fuiste, ¿cómo porque que te porque fue dijeron? El segundo gol. A ver, pónganme a repetir. ¿Estás agarrando la jarra o qué? Hombre, este vato. No. ¿Me hace bien la tarea? ¿Quién fue ese gol? ¿Quién lo metió? Díganme. ¿La amiga? El balón, levántalo. ¡Espérame! Ya, es que lo estoy procesando. No, hombre, pues no quedé muy íntimas. No, que era tu amiga. La coronela, aquí está, aquí la comandante. La generala. Generala, ¿La coronela? ¿Qué es eso? No sé. Te sacas una palabra. Es un antro, no eso, güey. No sé. Dicen. Mira, aquí tenemos en la pauta. Minuto 83, la generala, mejor jugadora, mayor. Claro, golazo. Pero Pumas le sacó un sustito, ¿no? Sí, tiempo. La verdad sí. La neta. La verdad sí fue lo complicado. El minuto 30 fue que Luz Duarte metió el gol ahí con Pumas. Y sí, fue un resultado que sí nos costó un poco. Si no hubiera sido por mayor, yo creo que... ¿Me dejas? Sí, adelante. Me das la pauta. A ver, ¿tú qué tanto criticas al yupiyupismo y no sé qué? Yupiyupismo y la matraca. ¿Fue fácil? No, para nada. Fue difícil. ¿Batallaron? Se complicaron el juego solo. Creo que el planteamiento que ellos hicieron que se complicara el partido. Porque yo percibí que arrancaron... ¿Quién? ¿Tigres? Tigres femenil, estoy hablando. Tigres femenil. Yo creo que Pumas supo hacer un muy buen partido. Supieron sofocar por ahí y que obligara a que Tigres sacara lo mejor de ellas, ¿no? Yo creo que fueron ambas. Pumas hizo un planteamiento perfecto. Karina Báez, la verdad, conoce el plantel de sobra y, pues bueno, ahí Roberto Medina como que paró tres atrás y no había apoyo de las laterales y por eso no había volumen de juego y se perdió Stephanie Ferrer, discúlpame.
Pero también yo creo que lo de Karina Báez no es pretexto porque ya nos habíamos enfrentado a ella en el torneo pasado. Pero sí creo que Tigres le faltó un poquito. Hasta el 37 es cuando yo veo que Tigres ajusta y se hace más volumen de juego. Despertó. Y tiene más apoyo por las bandas del equipo y se ve un poquito mejor. Ya luego se hacen los cambios, se corrige, vuelves a las bases y pues bueno, el resto es llegan a 43 puntos, están a 5 del récord de Rayadas y jugarán por 6 puntos. ¿Creen que puedan superar a las Rayadas? Definitivo. Sí, porque viene América y después Santos, rivales complicados. Sí, ¿recuerdan pero... que les dije el programa pasado que Tigres iba a empatar? ¿Iba a empatar con quién? Con Pumas. Y bueno, pues cerca estuvo. No, pero yo creo que los 6 puntos que faltan... Sigue, ¿qué tenemos? De eso cada que tú sabes cerrar bien. ¿Qué tenemos? Pues tú dime. No, pues... Adriana, tú hiciste la pauta. No. A mí no me diga nada. A ver, lee su pauta. Vamos a ver, ¿qué sigue aquí la pauta? Está, señor. Ah, bueno, ¿saben qué? Me voy a salir de cuadro. Un minuto, ahí vengo. Ah, caray. Mira nada más esta joya. ¿Y luego quién te la dio? Pues, Flashback, nuestros amigos, síganlos. Flashback Soccer, la mejor calidad. Y discúlpenme, tengo 5 semanas que no la he lavado y no la voy a lavar hasta que las Amazonas Vamos pierdan. Vamos a video. Vámonos a video. Vamos a que sigas en sus redes sociales a nuestros amigos de Flashback Soccer. Los puedes encontrar en Twitter, Instagram, Facebook. Y no olviden suscribirse a su canal de YouTube, en donde podrán ver la sección Presume tu Jersey de Flashback Soccer. Jerseys de época. Flashback Soccer, pura calidad. Jerseys de época, la verdad. Síganlos en sus redes sociales. Súper recomendables. Hay de Gasparini, de Carlos Muñoz, de Luis Hernández y del Diablo Núñez, por decir algunos, entre Batocleti y compañía. ¿Qué sigue, compañeros? Échale. Para lo siguiente, quiero que nos pongamos de pie, señores, por favor. Vamos a poner de pie. Porque se hizo la entrega del primer Balón de Oro de la Liga MX Femenil para nada más y nada menos que capitán, Liliana Mercado. Capitán, la capitana de Tigres Femenil. Y vamos a ver lo que tenemos preparado. Vamos a ver las imágenes de la entrega al Balón de Oro de Liliana Mercado. De pie, producción, hasta que entre. Por favor, producción, Liliana ayuda. Mercado, qué grande eres, Liliana que Mercado. De payaso. Tanta calidad que se está trabajando. Mira, el video. La verdad, premio... Es que tiene exceso de calidad, oiga. Premio muy bien merecido. Lo que respecta a Liliana Mercado, no, excelente jugadora. Se ver, lo merece ese reconocimiento. El único granito en el arroz que le voy a poner, pero no de ella, ni de Tigres, ni de nada. ¿Por qué no habló Mariana Gutiérrez, la presidenta de la liga, y sí Mikel Arriola al momento de que la liga le entregue este reconocimiento? No lo sé. No, yo tampoco sé. Creo yo que se hubiera visto muy bien si hubiera sido la presidenta de la liga y no el presidente de la liga varonil. Varonil, exactamente. Creo que por ahí se les falló, pero entiende, es la primera vez que se entrega este premio. Esperemos que de aquí se corrija. Sí, pero creo que hubiera sido algo, más algo mejor. Correcto, ¿no? Exactamente. No es la liga varonil, no es el premio al mejor goleador, al mejor delantero, no. Es premio a la mejor futbolista de los últimos 4 años, por decirlo. Creo que sí. Así es. ¿Sí? Creo que en esta ocasión sí te creo todas tus palabras. ¡Se hizo la luz! Oye, pues bien, buenísimo, ¿no? Que le dieron su... Lo que hubiera estado padre es que no estuviéramos viviendo esta pandemia para que más gente hubiera podido estar en el Estadio Universitario y brindarle todo el reconocimiento a la capitana de Tigres Femenil. Y un horario prime, algo estelar, un sábado a las 8 de la tarde, 7 de la tarde. Es que es bien complicado los partidos a las 7 de la mañana. Por más que me quieran vender a mí de que es un horario estelar a las 7 de la mañana... Discúlpenme, pero no, es un horario de godín, horario de oficina y realmente es incómodo. ¿7 de la mañana? Oye, sí. Ya me voy, No te vayas. Información importante de la rama de la construcción tienes para nosotros, ¿no? Claro que sí. De hecho, me iba a ir, pero me iba a ir por una máquina de soldar. Porque, amigos... ¿De dónde? De Austin, Texas, de Houston. Toda la raza de Texas, de Houston, por favor... Comuníquense con nuestros amigos de FCR Ironworks. No, espérate, no les adelantes, mejor vamos a ver el siguiente video. Vamos a verlo. Toda la información. Entonces ya no me fui. O sí me voy porque no viene el video. ¿Qué hago? ¿Me voy o no me voy? Como que nuestra producción está medio dormida hoy. Lo que entra el video. Pues bueno, señor productor. Si usted quiere hacer un asador o quiere hacer un rascacielos,
Llámeles, Ironworks es la solución. Les dejo el video. Amigos de Texas, quiero recomendarles para sus proyectos, diseños y trabajos de soldadura a nuestros amigos de FCR Ironworks. Son profesionales y los número uno a la hora de diseñar y fabricar estructuras. Es más, hasta un asador te andan haciendo. Si quieres contratar sus servicios, marca ahora mismo al 512-626-6048. Recuerda, FCR Ironworks. Pura calidad, la mejor, Ironworks, FCR Ironworks. No se lo voy a decir en inglés porque me lo gasto. Contáctenlos, andale, por favor. Ándale, Adriana, ¿cómo ves? Oigan, les tengo una noticia de último momento que me acaba de llegar aquí, que renovó Stephanie Mayor con Tigres Femenil. Entonces tenemos generala para rato. Excelente. Voy a festejar con unos tacos hoy. Ándale, no, Daniel. Los va a invitar. Los va a invitar los tacos. Dos invitadas más a la fiesta grande del fútbol mexicano. ¿Cómo ven? ¿El América y el Atlas? O América y Atlas. América y Atlas. ¿El América entró de rebotito o entró ganando su partido? Pues ganó, entró por matemáticas. De rebotito, sí. Exactamente, rebotito. Atlas le ganó al América 3-2, me parece, o 2-1, ¿cuánto fue? 3-2. 3-2 y ya después matemáticamente pues entró el América. ¿Qué opinión te merece, Adriana, que ver a la seleccionada nacional, Yoselin Oregel, en la banca, entrar de revulsivo y regalar el partido? Me pone de nervios contestarte eso. No, dale, este es tu momento. Pues mira, para empezar, Yoselin Oregel fue tendencia, pero no por el motivo que quisiéramos. La verdad es que yo creo que ya está peleando el liderato de goleo ahí con Desiree Monsivay. Es que cruel. ¿Cuántos lleva? ¿Tres? Ya lleva tres, ¿no? Tres autogoles, sí. Bueno, y el penal, quien esta vez falló, Chivas, Atlas, ¿no? ¿Con quién? Me estás haciendo un figue. ¿Qué onda? Oye, pues la verdad sí se le pasó de lanza a la raza, pero si le cuentas el autogol, el penal que no marcó contra Xolos, porque cuando casi revienta a Dulce Alvarado, y pues bueno, ya si le sumas, pues sí tiene fácil 5 o 6 pifias de esos, y pues bueno, sí. Que coma banca no es extraño ni tanto. Coraje nos va a volver a dar cuando vuelva a ser seleccionada y no esté en otra. Y que nos meta un gol, que le meta un gol a Tigres el sábado, imagínate. Nah, hombre, cállate. Pero bueno, compañeros, ¿qué más sigue? ¿Creen que trae beca ahí en la selección? No creemos. Es una garantía. Oigan, espérenme, raza, compartan esta transmisión porque tenemos unas invitadas. De lujo. Sí. De lujo. Me están moviendo el balón. Tranquilos. No, pero luego te vas a caer y si de por sí no coordinas. Oigan, y también recordarles que quedan 2 boletos para la liguilla y quedan 3 equipos que todavía se pueden meter por ahí. Está Xolos, está Cruz Azul y está Pachuca. Quedan 2. ¿A quién quieren ver? ¿A Xolos? A mí me gustaría ver a Xolos. A mí Xolos, de entrada. Sí, yo también. Y Cruz Azul, quiero ver a Cruz Azul en la liguilla, la verdad, sí, por morbo. Ay, este vato. Pues bueno, ya hemos visto varias veces a Pachuca, a lo mejor pues podría ser a Cruz Azul. ¿Tú a quién más metes, Carlos? No, vamos a que se defina hasta la primera 17. Hombre, qué bárbaro. ¿Por qué? Pues, oye, hoy no tenemos un solo gol. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos varios golazos. A ver, pues vámonos. Pero, que ¿quién nos presenta? Pues bueno, a mí ya me dio hambre y no voy a comer alimento para perros, pero si usted tiene una mascota, que sea un animal, un perro, un husky de la calle, ¿se pone? Pues bueno, le recomendamos Aerobarf. Y bueno, aquí por favor, producción, ayúdame con el video porque estoy diciendo muchos disparates. Gracias. Primero que nada, la gente que está aquí en el estudio, regularmente invitadas especiales, un animal es una mascota, ¿no? Sí. Porque es un ser vivo, es un ser vivo. Como que tú ya andabas desvariando en eso. Es la emoción, Carlos. ¿Por qué? Porque me da hambre con ese Aerobarf. O sea, te da hambre de esta comida. Es que es buenísima, cómprenla.
Es más, unos tacos de esos saliendo de aquí. ¿Qué ay, onda? No, hombre, sí, ya. No, compa, yo voy a festejar un aniversario con mi esposa. Ah, bueno, ahí para la próxima. Vámonos al perro golazo, por favor, ya. ¿De quién es ese perro golazo? Díganme, ¿la conocen? ¿Jugó en España? Obvio, amiga de la sí. Sigue, ¿ella sí es tu amiga? Es amiga de Adriana, totalmente una íntima. Amiga de sí, tiene una foto, tiene una firma. Y el WhatsApp. Hack trick, ¿eh? Ah, de la Soccer Mom. No. Venga, René Cuellar, golazo. Que ya casi se está metiendo al liderato de goleo también. Ya lleva 13 goles. Igualó a Desiree, me parece. ¿Qué hubo, eh? Otro, vámonos. Y Licha fallando penales, ahí cualquiera se puede meter. No me sorprendería que se metiera Renay. Oye, tres goles en una cancha muy, muy difícil, que a veces hasta los del varonil le andan sacando, ay, juego en sintético. Y pues, bueno. Ay, mira, los del varonil lloran por todo, ya no me sorprende. Pero ya, amigo. Luego se tienen que quitar la vesícula, piedras sí. Y todo. Pero bueno, ya no estén llorando. Tengo que comentarles algo bien chido. ¿Qué, Miguel? Bien chido. Espérame. Suave, disfruta. No, disfruto. Quiero oye, decirlo. Estás más nervioso tú que nuestras invitadas. Tienes razón, pero bueno. Oye, Carlos, ¿qué año es tu auto? Es como 78 más o menos, así clásico. Ay, ya me iba a sentir mal. Carcacha, paso a pasito. 2012, pero bueno, amigos, les quiero invitar a que vayan a Vintage Garage. Nuestros amigos, ¿tenemos video o no tenemos video o lo hago? ¡Vámonos! ¡Hágalo! Ok. Vintage Garage, la mejor opción. Fantástico. Pero bueno, ¿qué tenemos, compañeros? ¿Tenemos algo muy chido? No, tú platícanos. Yo lo platico. Bueno, nos fuimos el domingo a las canchas de Enramada y pues bueno, tuvimos un color de las Amazonas contra el equipo de las Condesas. Pero no les platico más. Aquí les dejamos el video porque vienen nuestras invitadas. ¡Córrela! ¡Córrela! ¡Una, dos, tres! ¡Ahora! Muy buenas tardes, amigos. Defensiva All the Way, les saluda su amigo Figue. Estamos aquí en la semifinal entre las Amazonas y las Condesas en las canchas de Atlético Enramada, en Apodaca, Nuevo León. Y bueno, el partido va 0-0. Vamos a ver cómo se pone y que gane la mejor. ¡Ánimo! Final, ¿qué les parece? Sin palabras, pues es muy emotivo que ya pasó. Yo le quiero mandar un saludo a mi novio.
te llamas, amiga? Yo, Lisbeth, y un saludo a mi novio. Bueno, pues felicidades y que sigan los éxitos. Gracias. Pues bueno, amigos, una cobertura más defensiva all the way. El equipo de las Condesas le acaban de ganar 2-1 a las Amazonas. Pasan a la final aquí en Apodaca, Nuevo León. Y bueno, gracias por acompañarnos en Ofensiva All the Way. Pues ya, señores, señoras, tenemos aquí a nuestras invitadas, nuestro invitado especial del día de hoy, los primeros en Ofensiva All the Way. Profe Severiano Antonio, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Chicas, a ver, ¿con quién vamos? Preséntense para todo el público que nos está viendo. Sin nervio, hablando al micrófono. Ah, bueno, empiezo yo. Pues soy Monse y soy la defensa central del equipo y también de la capital. ¡Eso! ¡Bravo! A ver, de este lado, ¿quién nos acompaña? Mi nombre es Camila, soy lateral izquierda y soy... ¿Lateral izquierdo? A ver, otra vez, nombre, para que todos se escuchen bien, pegadito así. Mi nombre es Camila Salazar y soy lateral izquierdo y soy defensa también. Todo. ¿Por este lado? Bueno, pues yo me llamo Devani Olvera y yo juego en la contención. ¡Excelente! Esperaba que le regresamos al micro. Profe, platícanos un poquito de este proyecto en donde obviamente las mujeres están incursionando en este bello deporte que es el fútbol. Sí, así es. Bueno, nosotros tenemos de abril a la fecha que empezamos a con este proyecto de Condesas. Tenemos ya dos torneos en fútbol 7, una semifinal, una final ganada y ahorita vamos a jugar por la primer final en fútbol 11. ¡Órale! ¿Y de dónde viene el nombre, profe? Bueno, esa es una corta historia que los papás fueron los que indujeron, pero bueno, se tomó todos en común acuerdo de mi hija. ¿Quién es su hija? ¡Cuéntanos quién es su hija! Nancy Antonio, Condesa. Sigue. Profe, por ahí... Prepárense, porque este hombre no sabemos ni qué va a preguntar. Ahí le va, profe. Oiga, ¿de qué categoría son las jugadoras que usted está en su equipo? Normalmente estamos manejando, son lo que categoría 2005 a 2011 más o menos. ¿Hay algún teléfono en el cual se pueden contactar? No sé, producción por ahí lo tiene o algo. Sí, producción me parece que lo tiene, ya que yo soy ajeno a lo administrativo. Ah, perfecto, claro que sí. Producción, apóyame por favor ahí con tu magia en pantalla, pero bueno. A ver, de este lado, chicas. ¿Cómo surge su gusto por el fútbol? Porque hasta hace poco tiempo, hablo de unos años, era un problema, ¿no? Quizá para ustedes encontrar un lugar para poder desarrollarse como futbolistas. Ah, pues bueno, yo empecé por mi hermano. Yo soy pequeña y él es un poco más grande que yo. Entonces, pues yo siempre me ponía a jugar con él porque no tenía con quién jugar. Y pues empezamos a jugar pues videojuegos de que pues el FIFA. Y pues me gustó y pues decidí practicarlo y ya. Empecé como a los 13 años, yo creo. Ándale. Y de todas las posiciones, ¿por qué elegiste en la que juegas? ¿Y cómo fueron tus primeros partidos? ¿Fue directamente contra también mujeres o tuviste que jugar también contra hombres? Bueno, yo empecé primero, yo era lateral y luego pues ahí me quedé un rato y luego subieron a la contención, pero luego me volvieron a bajar a la central. Y pues de experiencia sí he jugado con hombres, pero como de creo que son 15, 14 años, o sea, no de mi edad, un poco más chicos. Y pues también con señoras grandes de ya, o sea, que tienen hijos y así. Ya con señoras. Sí. A ver, por este lado. Define tú, señoras. Tú vas a elegir el tipo de pregunta, ¿Adriana o Figue? Me voy con Adriana. No. Gracias. Oye, ¿qué es lo más complicado que se te ha presentado en este proceso de querer ser jugadora? Porque me imagino que también quieres llegar al profesional. Sí, claro. Pues lo más difícil se me hace que, hay unos momentos en el que yo en lo personal de que a veces estás entrenando así mucho y sientes como que dices, ay no, ya no puedo, o sea, y te va en la mente, o sea, tú te vas mentalizando el no puedo, no voy a hacer esto, o cosas así, y o sea, que te va dando para abajo, pero de repente ves a tus compañeras que te apoyan o a los profes y que empiezan a apoyarte,
y ya te da para arriba y es como que te alientas más a seguir adelante y es como que te da esa hambre de que no quiero, o sea, quiero más fútbol y todo eso. Y de una vez le digo al público de Ofensivo All The Way que se graben estas caritas porque las vamos a ver en la Liga MX Femenil. Ya lo vimos. Ya me dijo la capitana. No sé si está triste, nerviosa, Figue. Bueno, vamos a romper el hielo. Oye, por ahí hemos visto videos en el que la Condesa Nancy Antonio precisamente está practicando con ustedes. ¿Qué representa o qué motivación tienes de estar con una futbolista de nivel selección? Bueno, entrenando o participando con ella. Bueno, de hecho, sus entrenamientos, de hecho, son los más pesados. Siempre ella es la que nos pone físico y algo de táctico, pero es más físico. Y su motivación siempre nos dice que no nos quedemos con lo que ella nos exige, que nos exijamos mucho más siempre y que todo eso siempre nos va a ayudar, entonces. Por ahí escuché una frase que dice que no tiren flojera, ¿no? Ajá, sí. Exactamente, porque van a jugar fútbol muy bien, muy bien. Sí, sí, que se va. Profe, perdón, por ahí, ¿qué tan importante es que ellas como deportistas que quieren obviamente llegar al profesionalismo en algunos casos, que esté su hija ahí motivándolas y también aprendiendo de ella? A lo mejor no es lo mismo pegarle al balón de abajo, a un poquito más de arriba, el efecto a la bola. ¿Qué tan importante también es para usted como entrenador? Bueno, la verdad es que es muy motivante saber que mi hija se da el espacio, que se da el tiempo para ayudarlas a crecer, tanto futbolísticamente como personas, ya que no, también en lo teórico les alimenta mucho aprendizaje para que sigan creciendo tanto mentalmente como futbolísticamente. Y ya trabajando lo que es lo futbolístico, sí, es un proceso que va muy despacio. Va despacio, pero van aprendiendo mucho, que es la ventaja que están teniendo. Se alimentan de ella precisamente, de la inspiración que les da y porque es su deseo de querer ser profesionales. Andale, profe. Chicas, yo a mí esta pregunta sí la tenía preparada desde hace rato, quien quiera contestarme. Antes veíamos Jorge Campos, no sé, el Matador Hernández, futbolista Rafa Márquez, el Chicharito, pero ahora ustedes que ven la liga profesional, que ven a Katy Martínez, a una Desiree Monsiváis, a Rebeca Bernal, Liliana Mercado, les puedo mencionar muchísimas jugadoras. ¿Esto qué tanto las impulsa al ver allá una futbolista que están rompiendo pues fronteras con lo que hacen y a quién de las futbolistas que están haciendo esto admiran ustedes? Yo, a mí me gusta mucho cómo juega esta Rebeca Bernal, en lo personal, juega mucho en la contención y de defensa. ¿Por acá? Pues yo, a mí me gusta, es de Rayada, se llama Evangelista y pues me gusta mucho cómo juega porque como que tiene todo arriba y también abajo. Diana Evangelista. Por acá de este lado, ¿quién? A mí en lo personal me gusta mucho cómo juega esta Greta Espinosa. Se la rifa bastante. Y también Estefa también tiene muy buen juego. Ok, compañeros, sírvanse. Pues quiero que nos demuestren aquí, que lo miren el balón o algo. Pásame el de Stephanie. No, eso está bien, está bien. Oye, pues son buenas para dominar o no. A ver, ahí que se vea. A ver, ¿cuántas dominadas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, muy bien. Más que tú, Figue. Yo hago 2. Venga. A ver, Figue. Venga, Figue, venga. Ahí va. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Qué concentración, señor! ¡Ay! Por acá, mi estimada, échale. Porque yo voy a dar vergüenzas, entonces yo no quiero hacer nada. No perdí. El profe, venga, profe. No. Demuéstrale. No, de verdad. Profe, ya casi para despedir, siempre agradeciendo que estén con nosotros. Para acercarse a ustedes, ¿cuáles son los teléfonos? Por ahí, no sé si tengan Instagram, Facebook, ¿cómo es la mecánica redes sociales, para llegar a su teléfono? Ok, bueno, mi Facebook es Ed Antonio y la de Instagram es Disfrutando el Fútbol, @DisfrutandoElFútbol. De ahí en fuera, del equipo lo tiene la... Sí, ando buscando por ahí el teléfono, aguántenme. Página y Facebook y de Instagram es Condesa CFC. ¿Otra vez todo? La página de Facebook y de Instagram de nuestro equipo es Condesas FC.
Okay, los teléfonos son el 812-424-7309, 812-424-7309 y el 812-254-9337. Un aplauso, por favor, si sabe leer. Y los números, que más se me complican. Oigan, vámonos con comentarios ahí en las redes sociales. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Para empezar, se están borrando de tus lentes. No los traigo. De los lentes del video. Oye, yo vi que estaban chidos, ¿no? Yo vi que pusieron que parecías uno de los de Sangre por Sangre en la película. La vida es un riesgo, carnal. Sí, señor. A ver, aquí Arturo Olvera dice, hermosas condesas FC. Bien. Karen Rivera dice, vamos, Capi. Corina Salazar, a condesitas. A ver, Capi, mándale un saludo a toda la raza que te está viendo. Acá de este lado. Pues muchas gracias por darse el tiempo de estarnos viendo y pues... ¿Cuál es su próximo juego? Estaremos jugando la final. ¿La final? ¿Dónde va a ser la final? ¿Contra quién? El 21 de noviembre, domingo, contra Rayada. Pero todavía no nos dicen la fecha ni la hora. Porque si lo ganan, las traen de hijas. ¿No? Oye, pues, la neta. Pues cuando jugamos con ellas sí les ganamos. un comentario. No nos interesa. Bueno, pero a la gente sí le interesa. Tuve la oportunidad de estar en el partido y la verdad es una categoría libre. Y como las pueden ver, son de, no sé, 16, 15, hasta vi futbolistas por ahí de 12, 13 años. Y el otro equipo de eran las Amazonas, pues traían jugadoras de diferentes edades y tal vez un poquito ya de la edad casi de Carlos. Y pues bueno, 28 años. Y mi respeto, la verdad se la rifaron, profesor. Me llamó mucho la atención que un equipo muy joven, muy bueno, bien preparado, también dirigido. Y pues bueno, bienvenidos, esta es su casa, las veces que quieran. Esperemos tenerles aquí con la copa próximamente. Claro que sí, muchas gracias. Esperemos que sí. Profe, muchas gracias por estar aquí en Ofensivo All The Way. Chicas, todo el éxito para la gran final. Y amigos de Ofensivo All The Way, nos vemos la próxima semana. Gracias por la invitación. Agradecimiento a nuestro estudio, porque por ellos estamos llegando a todos ustedes. Muchas gracias. Estudios, por favor, síganos en sus redes sociales. La mejor opción, si usted es músico, compositor, escritor. Modélale a la cámara y nos despedimos. Ya mejor vamos a cortarle. Nos vemos, muchas gracias. No se pierdan la final de las Condesas FC. Adiós. Esto es Ofensiva All The Way.